Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, bacán. Vamos a esperar un minutito a ver si llega alguien más para comenzar. ¿Cómo les fue con las otras clases, chiquillos? ¿La hicieron bien? ¿Lo pudieron hacer? ¿Sí? ¿Les costó algo? ¿Lo estoy escuchando? ¿Les costó algún ejercicio, alguna actividad? Le doy uno, la Vale no. Cata, ¿cómo te fue con las actividades? ¿Lo pudiste hacer? Rápido porque yo con mi mamá estábamos haciendo otras tareas y no pudimos. No pudiste, ya, pero trata de ponerte al día, po, ¿ya? Sí, dijo Que no mi son muy mamá que la vamos a hacer complicadas. hoy día. Damaris, ¿me escucha ahí? Sofía, ¿me escuchas? Sí, ya. Los que se van integrando, ¿cómo les fue con las actividades? ¿Lo pudieron hacer bien? ¿Sí? No los puedo escuchar. Ah, espero que les haya resultado las actividades anteriores, las de la clase anteriores, que no haya sido muy difícil y lo hayan logrado. Si les costó o no las pudieron hacer, traten de practicarlas de a poquito, ¿ya? Tienen harto tiempo para hacerlas. ¿Les fue bien, Sofía? ¿Te fue bien con las actividades? ¿Sí? ¿Las pudiste hacer todas? ¿Sí? Bien. ¿Qué más está por aquí? Vamos a comenzar. Si es que aún no han hecho la clase 1 y la 2, pueden retomar esta semana, tienen harto tiempo. Ahora pasamos a la clase 3 y 4. En esta clase les recuerdo que está siendo grabada, ya, para que la vamos a subir a YouTube. Y si tienen dudas, la pueden volver a revisar y volver a observar para que resuelvan las dudas. El que quiere me va siguiendo haciendo las actividades. El que quiere me sigue con lo que yo voy a ir haciendo. Si es que no quiere, solamente observa y después lo hace, que es lo ideal. ¿Ya? Porque después lo tienen que ustedes hacer de forma más tranquila y con mayor énfasis en cada una de las actividades. ¿Ok? Pero el que quiere me puede ir copiando para ir probando cómo le va saliendo. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Excelente. A varios los están sin audio, por si acaso. Yo los tengo sin audio para que no se acople el volumen de mi audífono. Perdón, de mi micrófono. ¿Ok? Por eso hay varios que no los puedo escuchar. Lo importante es que ustedes me escuchen y me vayan siguiendo. Comenzamos, clase número 3. Si tienen la guía, la van siguiendo junto conmigo. Si es que no la tienen, no importa, me van escuchando. Clase número 3. Comenzamos. El objetivo de aprendizaje de la clase 3 es reforzar lo que hicimos en la clase número 1 y en la clase número 2. Comenzamos con un calentamiento, el cual dice. La actividad número 1 de calentamiento dice, es un juego que ustedes van a tener que realizar con sus acompañantes, el papá, la mamá, no sé quién los acompañan a hacer las actividades, y dice lo siguiente, van a tener que elegir 5 objetos, cualquier objeto que usted tenga, 5. Se los va a pasar a su acompañante, al adulto que está con usted, y le va a pedir que se lo esconda en cualquier parte de la casa. Usted, sin mirar,
sin mirar dónde se lo están escondiendo, va a tener que buscarlo. Como si fueran los huevitos de chocolate de Pascua, usted lo va a buscar de la misma forma. ¿Qué tipo de objetos pueden ser? Pueden ser cualquiera. Mira, yo aquí tengo un llavero, ¿ya? Tengo una carta, tengo el control de la tele, ¿ya? Tengo un peluche y un calcetín. Está limpio por si acaso. Es un calcetín, ¿ya? Entonces, tengo esos cinco objetos y le digo a mi papá, a mi mamá, que me lo esconda que lo esconda en cualquier parte de la casa y yo lo voy a ir a buscar. Lo busco hasta que encuentro los cinco objetos. ¿Ok? Esa es la primera actividad de calentamiento. No la vamos a hacer porque si no yo me tendría que mover por toda la casa. Y les recuerdo que tenemos solo 40 minutos para explicarles. ¿Alguien me está pidiendo hablar? Damaris, ¿me quiere hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Qué? ¿No? Ya, continuamos entonces. Esa es la actividad 1. Recordar, 5 objetos, le pedimos a alguien que los esconda y nosotros los buscamos. ¿Ok? Actividad número 2. No sé si la hicimos anteriormente, pero dice lo siguiente. Vamos a trotar en el lugar. Trotamos en el lugar y ahí salen indicaciones de lo que hay que ir haciendo. ¿Ya? Para los que se van integrando, estamos en la clase 3, en el calentamiento, y del calentamiento es en la actividad número 2. Entonces, voy a trotar en el lugar y me van a ir dando indicaciones. Como por ejemplo, acostarse de guatita, sentarse como indio, acostarse de espalda, sentarse en una silla, etc. Entonces estoy trotando y me dicen, sentarse como indio. Me siento como indio. ¿Cómo está el Edu sentado? Igual como está el Edu. Y sigo trotando. Continúo trotando. Acostarse de guatita. Me acuesto. Me pongo de pie y continúo el trote. Recordar, el que quiere me va siguiendo, el que no quiera no me sigue, solamente observa y lo hace después. Entonces el trote y me dice, de espalda, me acuesto de espalda, me pongo de pie, continúo. Y así con todas las indicaciones que salen en la guía. Yo puse 8 indicaciones, quien le ayuda le puede decir otras que se le ocurran en el momento. ¿Ok? ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Ya, excelente. Eso fue el calentamiento de la clase número 3. Vamos a las actividades. Actividades. Vamos a ubicar 2 botellas a un máximo de 5, perdón, un mínimo de 5 metros y un máximo de 15 metros. Y el estudiante va a ir, ustedes van a ir dando botes, mano izquierda, mano derecha, muy fácil, ¿ok? Entonces, demostramos enseguida. Aquí tengo las botellas. Tengo las botellas. Aquí hay una. Aquí está. La dejo aquí. Aquí está la otra. La pongo acá. Y realizo bote. El que no tiene una pelota con bote y no la puede inflar, se salta esta actividad, ¿ok? Realizo bote. Aquí está mi pelota. Entonces, voy boteando desde aquí. Derecha. Cambio a la izquierda. Mano izquierda. Cambio a la derecha. A la izquierda.
Si está muy fácil, si yo veo que está muy fácil, ya, porque yo ya logré superar esta destreza del bote, entonces lo hago corriendo. Si puedo correr, corro, ¿ya? Lo hago corriendo, corriendo. Lo hago más rápido cada vez. Y de esa forma se me va a hacer un poquito más difícil. ¿Ok? Cambiamos. Después que hacemos bote, lo hacemos con las manos. Perdón, con los pies. Ya lo hicimos con las manos, lo hacemos con los pies. Ah, se me olvidó un detalle. Recordar. Mano derecha. Mano izquierda. Y lo hago con las dos manos. Derecha, izquierda. Todo eso con movimiento, ¿ok? Lo hago con movimiento. Ahí en la guía dice cuántas veces ustedes lo pueden hacer. Si lo quieren hacer más veces, lo hacen más veces. Eso depende de ustedes. Ahora lo hacemos con el pie. Lo hago con pie derecho y pie izquierdo. El mismo lugar. Con el pie. Derecha. Izquierda. Perdón, derecha, derecha. Con el pie derecho. Me apuro. Lo hago más rápido. Ahora más rápido. Corriendo. Me apuro un poquito, si es que ya logré hacerlo muy bien, de forma lenta, lo puedo hacer más rápido. Lo hago con pierna izquierda y lo hago con pierna derecha. Esa es la actividad número uno. Actividad dos. Utilizamos el mismo espacio y realizamos el ejercicio de salto que hicimos en la clase anterior. ¿Cuál era? Podemos tener un peluche, ¿cierto? Realizo una carrera corta, voy corriendo, salto y lanzo el peluche. ¿Ok? Entonces, voy corriendo, salto y lanzo el peluche. Lo demuestro, lo voy a demostrar. Lo demuestro. Mi espacio es muy pequeño, así que si ustedes tienen un espacio más grande, es mucho mejor. Entonces, voy a correr, voy a saltar y voy a lanzar. Todo eso de forma seguida. Corro, salto y lanzo. Seguido, mira. Corro, salto y lancé el peluche. Ya lo hago otra vez. Aquí está el peluche. Corro, salto y lanzo el peluche. ¿Se entiende esa, cierto? Corro, salto y lo lanzo. Todo eso de forma seguida, consecutivo, sin parar. ¿Ok? Esa es la actividad número 2. Dice, la repito, utilizamos el mismo espacio, realizamos la carrera, sin detenernos debemos lanzar y lanzar un peluche, perdón, saltar y lanzar un peluche hacia donde se encuentra mi ayudante. Lo hacemos con la mano izquierda y con la mano derecha también. ¿Ya? Actividad número 3. Actividad 3. Recordar que el objetivo de aprendizaje es reforzar la clase 1 y 2. Por eso hay actividades de la clase 1 y 2, porque estamos reforzando esas actividades, ¿ya? Actividad número 3. Dice, en el mismo espacio que utilizamos, vamos a saltar en el pie izquierdo, hacemos equilibrio 5 segundos y cambiamos al pie derecho. ¿Ok? De la siguiente forma, lo repito. Salto en el pie izquierdo y luego en el derecho. Entonces, salto en un pie, equilibrio. 1, 2, 3, 4, 5. Al otro. 1, 2, 3, 4, 5. Al otro. 1, 2, 3, 4, 5. Al otro. 1, 2, 3, 4, 5. Lo hago, realizo en total 10 saltos. Lo importante es que vayan saltando al pie izquierdo, realicen equilibrio y luego al derecho. ¿Ok? Esa es la actividad número 3.
Actividad número 4. Seguimos reforzando la clase 1 y 2. Actividad número 4 dice, utilizamos el mismo espacio y vamos a reforzar la actividad que hicimos en la clase anterior de salto y giro. ¿Lo recuerdan esa o no? Ustedes corrían, saltaban y giraban. ¿Cómo? Lo demuestro. Voy a correr. Voy corriendo. Corriendo, salto. Y me doy vuelta. Ahora al otro lado. Voy corriendo, salto. Y me doy vuelta. ¿Ya? Quedo mirando hacia el otro lado. Eso lo realizo unas 5 veces, ¿ok? Entonces, corro, salto y giro. Tengo que tener un espacio desocupado, recordar eso. Esa es la actividad 4. Actividad número 5. Nos vamos a ir a la clase número 2, ¿cierto? Nuestra guía. Nos vamos a la clase número 2, actividad número 4, que dice realizar zigzag con manos y pies, ¿o no? ¿Eso dice Eduardo? ¿No tenéis la guía ahí? Clase 2, actividad 4. Dice realizar zigzag con manos y pies. En el 4 no lo dice. ¿Qué dice? Dice, en un lugar determinado ubicaremos 5 botellas a 1 metro de distancia aproximadamente, cada una. Ya, pues y ahí ubicamos las botellas y esas botellas vamos a hacer zigzag con las botellas. Ya. Ya, para eso son las botellas. Lo demuestro igual. Entonces, en la actividad número 4, perdón, la actividad número 5 dice, reforzaremos y realizaremos nuevamente la actividad número 4 de la clase número 2. Entonces yo voy a la clase 2, miro la clase número 2 y veo la actividad número 4, la cual dice realizar zigzag con manos y pies. Entonces ordeno mi zigzag con las botellas. Tengo las botellas. Aquí están mis botellas. La ubico. Y realizo zigzag. Primero con las manos. Zigzag con las manos. 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 Ahora con los pies. Lo hice con las manos. Ahora vamos a hacerlo con los pies. Con los pies. Zigzag. Se me cayó una botella, la recojo. Con los pies. Con los pies. De vuelta. Finalizo. Ahora dando botes. Lo hice con los pies, lo hice con la mano arrastrando. Ahora lo hago dando botes. ¿Ya? Bote. Botes. Y finalizo. Recordar que también podemos utilizar distintos materiales. Como por ejemplo, la otra vez arrastramos una caja de zapatos, creo, ¿no? ¿Sí? Caja de zapatos, una tapa de bebida. Podemos utilizar cualquier material para hacer estas actividades. ¿Ya? Y esa es la actividad número 5. Y la actividad número 6 dice que vamos a repetir cualquier ejercicio. Cualquier ejercicio que nosotros queramos de las clases anteriores, los que más nos gustaron o los que más nos costaron. Por ejemplo, a mí me costó más, voy a revisar cuál es los ejercicios de la clase número 2. Por ejemplo, ¿se acuerdan ese que teníamos que poner una valla
teníamos dos, ¿cierto? Teníamos dos botellas y poníamos un palito de escoba. Si a mí me costó más ese ejercicio, lo vuelvo a repetir. O si me gustó, también lo puedo repetir, ¿ok? Puedo repetir el ejercicio que yo quiera de la clase 1 y 2. Eso es elección de ustedes. Ustedes lo van a... Tío, ¿quién me habló? Tío, pero... ¿Quién es? No, yo. ¿Quién yo? El Pablo, que... No, es que se está como interrumpiéndola, está como pegado. ¿Está pegado? Yo lo veo bien. Quizás es tu internet. ¿Se escucha bien? ¿El resto lo escucha bien? ¿Sí? Ya. Pablo, debe ser tu internet porque los chicos y las niñas me escuchan bien. Se ve bien. ¿Ya? Tío, lo que pasa es que se veía pegado. Se veía pegado, pero ¿ahora estáis bien? Sí. Sí, ya. Muy bien. Continuamos, entonces. Seguimos en la clase número 3. Actividad número 6. Elegimos, repito, elegimos cualquier actividad de la clase anterior. Esto va a ser elección de ustedes. Y la volvemos a repetir. Si queremos repetir el ejercicio 1 de la clase 1, lo hacemos. Si queremos repetir toda la clase 1, lo hacemos. Eso va a depender de ustedes, ¿ok? Y para finalizar, vemos el video. ¿Vieron el video de flexibilidad? ¿Es que les dejé? ¿No? ¿Sí? Algunos lo vieron, otros no. Ese es para que al final de la clase, más o menos, dicen algunos. Ya, dura 9 minutos aproximadamente. Si no lo quiere hacer completo, no lo haga. Pero sí haga algunos ejercicios. ¿Ya? Se llama, está en su guía, se llama ganar flexibilidad para principiantes. ¿Ya? Ese háganlo al finalizar toda la clase, ustedes lo hacen. ¿Ok? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿No? ¿Estamos bien con la clase 3? ¿Sí? Ya, creo que no hay dudas. Si hay alguna duda, recordar que este video está siendo grabado. Ustedes pinchan en YouTube. Hay un canal que tiene el colegio donde se van subiendo todos los videos. Ahí ustedes buscan el de cuarto básico. Clase 3 y 4, lo pinchan y lo pueden volver a ver, ¿ok? ¿Sí? ¿Bien? Ya, excelente. Continuamos. Continuamos. Pasamos a la clase número 4. Clase número 4. Dice lo siguiente, el objetivo de aprendizaje es ejecutar lanzamiento y recepción de implementos con el pie y con las manos. O sea, vamos a lanzar y vamos a recibir implementos. ¿Ya? Pero antes de hacer las actividades, vamos a hacer un calentamiento, que en este vamos a necesitar sí o sí la ayuda de un adulto. ¿Ya? Dice el calentamiento, en una hoja vamos a escribir números del 1 al... Dice números del 1 al 10, pero es del 1 al 9. En una hoja escribimos números del 1 al 9, chiquititos, y los recortamos. ¿Ya? Los dejamos en algún lugar de la casa, lejanos donde vamos a estar, y debemos ir corriendo. Tomamos un número, uno solo a la vez, y se lo llevamos donde está nuestro ayudante, nuestro papá, nuestra mamá. Y les decimos que nos lea la... que nos lea la pregunta que sale ahí. Por ejemplo, lo explico de nuevo, ¿ya? Por ejemplo, mira, aquí sale el número 7, ¿cierto? Es una carta. Ustedes lo van a tener escrito en un papel. Ustedes lo tienen escrito en un papel. Por ejemplo, lo demuestro. Yo estoy aquí. Voy corriendo. Saco un papelito. Tomo el papelito, dice el número 7. Entonces, la guía, hay preguntas. Y la pregunta número 7 es la siguiente. Dice, ¿qué es el corazón y cuál es su función? Ustedes deberían saberlo. ¿Ya? Si no lo saben, tampoco se preocupen mucho. Es un juego. Recordar que es un juego.
Entonces yo le respondo, el corazón es un órgano y la función es bombear la sangre hacia los pulmones y el resto del cuerpo. ¿La respondí bien? Me voy a buscar otra pregunta, me voy a buscar otro número. Me voy a buscar otro número. Ya recogí el número. Me salió el número 3. Entonces dice, mencionar 5 partes del cuerpo. Y ahí ustedes mencionan las 5 partes del cuerpo. ¿Ok? ¿Se entiende? Es como una trivia. Es como una trivia. ¿Ya? Después ustedes lean bien el ejercicio, el calentamiento y lo van a poder hacer. ¿Ok? No es difícil. Tengo una pregunta por ahí. Espérenme un segundo. Está todo en la guía. Sí, exactamente. Está todo en la guía. Todo, todo, todo está en la guía. Yo solamente demuestro, para ver si queda un poco más claro. Ese ejercicio de calentamiento, de seguro les va a quedar más claro si lo leen de la guía, ¿ya? Porque es más difícil que yo se lo demuestre aquí, porque es un poco más extenso, ¿ya? Así que el ejercicio de calentamiento, lean los de la guía sí o sí, para que les quede más claro. ¿Ok? Actividad número uno. Actividad número uno. Dice, vamos a buscar una pared libre de obstáculos y vamos a lanzar la pelota contra ella. ¿Ya? Podemos recibirla sin que caiga al suelo. La lanzamos de distintas formas. Actividad 1 de la clase 4. Lo demuestro, mira. Yo tengo esta pared. Mira, yo tengo la pared que está allá atrás, ¿la ven? Esa blanca. Entonces la lanzo con de diferentes formas. Tengo la pelota. La voy a lanzar primero de pecho, después por abajo, después por arriba. ¿Ya? Después con una mano y después con la otra. Así, mira. De pecho. De pecho. Arriba. Ahora por abajo. Con la mano izquierda. Mano izquierda. Mano derecha. Lo lanzo de muchas formas que yo quiera, de todas las formas que yo quiera. La idea, lo importante es que rebote y yo la vuelva a atrapar. Sin que se me caiga al suelo, sin que me llegue en la cara, sin que se me caiga ni pase hacia otra parte, ¿ok? Lo importante es que la atrapemos, que atrapemos el balón. Después que hacemos eso, lo llevamos el balón al suelo y lo lanzamos con los pies. Con la misma pared desocupada, lo lanzamos con los pies. Estoy con el balón. Y lo golpeo. Con el pie. Con el pie. Con el pie. ¿Ya? Lo hago con derecha. Después lo hago con la izquierda. Lo hago con pierna derecha y con pierna izquierda. ¿Está clara la actividad 1? ¿Sí? Ya, esa es la actividad número 1. Actividad número 2. Ahora necesitamos la ayuda de un adulto. Realizaremos la siguiente forma de entregar el pase. Tomamos la pelota con las manos, la soltamos y la vamos a golpear con el pie. Esto es más difícil. Ojo, es un poco más complejo. Mira, necesitamos la ayuda de un adulto. Mira, yo voy a pedir la ayuda de un adulto, mírame. La voy a soltar. Tienes que atraparla. La voy a soltar y le voy a pegar con el pie, así, mira. La suelto y le pego con el pie.
la suelto y le pego con el pie. ¿Se ve, cierto? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya, mira, repito. Está ahí. La suelto. Sí, tío. Y le pego con el pie. ¿Qué? ¿Quién me habló? ¿Nadie? Ya, mira. La suelto y le pego con el pie. La suelto y le pego. Eso tiene que hacerlo con la derecha y con la izquierda. Es un poquito más difícil, pero no tanto tampoco. Tienes que coordinarse. Cuando cae la pelota, le pego a la pelota. Cuando cae, le pego con el pie. Háganlo con la pierna izquierda y con la derecha, con las dos piernas. ¿Ok? Lo importante es que le llegue a la persona que ustedes le están enviando el balón. Eso es muy importante. Y no le peguen tan fuerte. La pueden lastimar. ¿Ya? Actividad número 3. Con la ayuda de un adulto vamos a jugar a los pases. No vamos a dar pases de la siguiente forma. Pase con las manos. No enviamos el pase con las manos, simplemente hacia adelante, hacia atrás. Por arriba de la cabeza. Lo hacemos con las manos, por arriba. Tío. Por abajo, de distinta forma. Nos podemos ir alejando. Tío. ¿Ya? ¿Qué? Pero como yo no estoy con mis papás están abajo, entonces, ¿yo la puedo tirar a la pared? Tipo, ¿la puedes tirar a la pared? Pablo. ¿Sí? Eso lo puedes hacer por mientras. Después, cuando terminemos de hablar, de que hagamos la videollamada, tú haces toda la clase de forma más tranquila, ¿ya? Ya. Ahora me puedes ir siguiendo, pero lo importante es que tú lo hagas después más tranquilo, ¿ok? Ya. Y vayas observando lo que hacemos. Seguimos. Entonces, realizamos pase con las manos, sin que se nos caiga. Como dijo Pablo, si no tenemos el ayudante, lo podemos hacer con la pared. Después, lo hacemos, enviamos el pase, dice, el adulto nos enviará el pase y nosotros tenemos que golpearla. Pedimos ayuda, mira, me van a enviar el pase. Aquí estoy, me envían el pase y yo la golpeo. La golpeo. La golpeo. Ahora no la tomo, sino que le pego a la pelota. Le puedo pegar con una mano, le puedo pegar con la otra. Me voy alternando los distintos golpes. Lo importante es que le llegue el balón al que me está ayudando, al ayudante. ¿Ok? Luego cambiamos a los pies. Lo mismo, me la lanzan y yo le pego. Me la lanzan y yo le pego con los pies o con el pie. Vamos en la parte número 3 de la actividad número 3. Dice, se realizará el pase con el pie, pero realizando detención del balón. Realizamos pases deteniendo el balón. Muy fácil. Si es que estoy solo, lo puedo hacer con la pared. Pase, lo detengo. Pase, lo detengo. Pase, lo detengo. ¿Ya? Muy fácil, lo hago con pierna izquierda y pierna derecha. Y después cambio, la parte número 4 dice, si ya lo logré hacer deteniendo el balón, lo puedo hacer de primera, sin detenerlo. O sea, así. De primera. Sin detenerlo, mira. Sin parar la pelota, si es que logro hacerlo ya parando la pelota y me quiero aventurar un poco más, lo puedo hacer sin detener la pelota. Actividad número 4. Dice, esta actividad tiene dos variantes. Vamos a ubicar un arco y le vamos a pegar a la pelota intentando hacer el gol. ¿Ya? Muy fácil. Si es que no tenemos un arco, podemos usar cualquier tipo de blanco, cualquier tipo de arco. Por ejemplo, yo voy a usar esta, una silla, mira. Esta es la silla
y yo le tengo que achuntar adentro de la silla, por las patas de la silla, así. Está la silla ahí, y yo con el pie le achunto. Yo estoy muy cerca, ustedes aléjense más, traten de hacerlo de bastante lejos, ¿ya? Lo puedo lanzar con la mano también. Con las manos. La lanzo. Puedo poner una botella en el suelo también e intentar achuntar a la botella, también se puede hacer. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Estamos claros? Ya. Y la actividad 5 es la actividad de estiramiento y elongación en la cual ustedes tienen que ver el video. Es el mismo video que lo hemos hecho en la clase, en lo que los que lo hemos hecho en la clase anterior. ¿Está claro? ¿Dudas? Si alguien tiene dudas, es ahora. El que quiera hablar, están todos con mute. El que quiera hablar se puede sacar el mute y me puede hablar. O me puede escribir. Tío. ¿Qué me habló? Yo, el Pablo. Pablo, tío, dime. Pero en referencia del arco, pueden ser aunque sea... si tenemos botellas, ¿las podemos poner alejadas y hacer como un arco? ¿O algo así? Exacto, la puedes poner alejada y hacer como un arco, exactamente. El Pablo me pregunta si puede poner dos botellas para formar el arco. Lo puede hacer. Muy bien. Usted puede poner dos botellas y formar un arco. ¿Sí? Ahí. ¿Qué más quería hablar? ¿Alguien ahí quería hablar? Carla Bettini, no sé qué, la mamá de quién será. Tío, soy yo. ¿Quién yo? ¿La Isi? La Isi. Ya, Isi, sí. ¿Qué pasó? Es que, mire, si estoy, si usted está diciendo, no sé, que juguemos con la pelota, hagamos las actividades, si los adultos o la persona que está acompañando me está ocupada, ¿cómo? Hay actividades que puedes hacer. Mira, tú hay actividades que puedes, como delante el Pablo me preguntó, ¿lo puedo hacer con la pared? Sí, pues tú, hay varias actividades que tú puedes hacer con la pared. El mismo ejemplo de los pases. Tú puedes darte pase con la pared. ¿Ya? Tú le puedes pegar a la pelota con el pie y achuntarla a la pared y la pelota se te va a devolver. Eso también lo puedes hacer. ¿Ya? Obviamente hay actividades que es más difícil y que necesitamos la ayuda de un adulto, pero hay otras que no. Por ejemplo, mira esta. Que nosotros la soltábamos, yo la voy a pegar a la pared, mira. Esta. Estoy aquí, la suelto, le pego, la suelto, le pego a la pared. ¿Viste? Puedo pegarla a la pared también. Ya, tío. ¿Y ahí sí? ¿Otra duda que se nos acaba el tiempo? ¡Profe! ¿Quién? Yo, el Edu. Edu, ¿qué pasó? De eso cuando hay que tirarle la pelota al arco, ¿cuántas veces hay que lanzarla? Láncela las veces que usted quiera. Eso veanlo ustedes. ¿Ya? Ya. No sé, puede ser 5 veces, 10 veces, 15 veces, las veces que usted quiera. Lo importante es que lo haga con pierna derecha y pierna izquierda. ¿Ya? Lo lance con la mano derecha y mano izquierda. También podemos lanzar por arriba. La podemos lanzar por arriba. ¿Ya? Eso depende de ustedes. Ya, niños, se nos acaba la clase. No tenemos más tiempo. ¿Quién? Tío, tío. Rápido, rápido. Yo, tío, pero podemos... ¿la guía está en WhatsApp? La guía está en el... Pues, no sé si en Facebook hay que preguntar. Al director hay que preguntarle. O en un mail que ustedes tengan. Ya. O en el colegio creo que también está de forma escrita. ¿Ya? Sí. ¿Algo más? ¿No?